Muchos afirman que con una imagen no basta, que la sola presencia de un ente fantasmal en una fotografía o video no es suficiente para demostrar que lo paranormal es real. Sin embargo, las imágenes que verás hoy no vienen solas, pues cada una de ellas esconde inquietantes historias que las avalan. Relatos tan impactantes que erizarán hasta el último vello de tu piel. Así que quédate hasta el final, porque ya sabes, soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 imágenes paranormales con aterradoras historias detrás. Número 5. El primer caso llega a mi correo gracias a Leonelis Salazar, una ciudadana venezolana residente en Argentina, cuyo marido vivió una impactante experiencia que hasta el día de hoy le sigue generando temor por lo increíble de la situación. Escribe que su marido trabaja en una compañía de taxis en la ciudad de Buenos Aires y que desde un tiempo a esta parte le había confesado que estuvo sintiendo cosas extrañas del interior del vehículo durante varias jornadas nocturnas. Le contó que una vez, mientras tomaba un descanso en la acera, sintió que una de las puertas traseras del taxi se abría y se cerraba, como si un cliente se subiese. Sin embargo, al mirar hacia atrás, no había absolutamente nada. Al escuchar esas historias, Leonelis no lo tomó muy en serio. De hecho, confiesa que llegó a pensar que eran excusas por llegar demasiado tarde a casa, como si le estuviese ocultando algo. No obstante, sus dudas se disiparon por completo, de la peor manera posible, cuando a su cuenta de WhatsApp llegaron unas imágenes tomadas por su pareja, dejándola completamente impactada. Observa. Todas las fotos que estás viendo ahora fueron tomadas durante una misma hora. Se supone que él estaba completamente solo en el vehículo, pero aún así, es posible distinguir distintos rostros que parecen mirar fijamente a la cámara. Una terrible experiencia que nadie quiere vivir, y que, como te supondrás, alejaron para siempre a este hombre de su empleo. ¿Dejarías también tu trabajo si vivieses una experiencia similar? Déjalo en los comentarios. Número 4. Siempre se dice que es muy difícil conservar un secreto familiar, que tarde o temprano al final todo se sabe. Algo así le ocurrió a la familia de Paul, un fiel suscriptor quien en su correo me hizo llegar una inquietante imagen que delata una impactante historia que durante décadas ha afectado tanto a él como al resto de su familia. Verás, han sido varias las generaciones que, sin saber el porqué, se han visto amedrentadas por una entidad que los ha acosado desde niños. Todos en la familia, abuelos, padres, tíos y primos, han sido testigos de este ser que los observa desde las sombras. Una situación que habían decidido negar a hacerla pública, debido al temor que les causaba el que no les creyeran, o de lleno por miedo al ridículo. Sin embargo, hace un tiempo, uno de ellos, armándose de valor, sacó la voz, asegurando contar con una prueba que confirmaba que esto era real. Una antigua fotografía en donde se puede observar lo que, según describe, se ha transformado en un calvario para toda su familia. Observa. ¿Te diste cuenta de lo paranormal, verdad? Fíjate en algo muy particular sobre ese reflejo. Pon atención a la distancia en la que está del espejo. Para aparecer así de cerca, debería estar entre el asiento y el manubrio de la bicicleta, o al menos no más lejos que la bicicleta en sí. Sin embargo, podemos notar claramente que allí no hay nada.
Sin lugar a dudas, esto es sumamente extraño, sobre todo porque según nuestro suscriptor, todos en su niñez han visto a esta criatura que se observa reflejada en el espejo. Desconocen qué es lo que es y lo que busca. Sin embargo, por alguna razón, siempre merodea a los más pequeños de la familia. Una entidad oscura y siniestra que pareciera haberse adherido a ellos cual parásito y que durante décadas no los ha dejado en paz, teniendo como única prueba su martirio esta inquietante imagen de su tenebroso acosador. ¿Cómo podrán deshacerse de esta entidad? ¿Tienes alguna idea? Déjala en los comentarios. Número 3. Lo que yace en esta posición se nos presenta con una intrigante fotografía tomada hace más de 10 años por Joe, un nacido suscriptor que desde Dublín, Irlanda, se encargó de hacerme llegar este correo. De entrada nos comenta que no es muy creyente en el tema paranormal, sin embargo, pese a ello, de igual manera no logra comprender una imagen tomada por él mismo en el año 2010, cuando junto a unos compañeros de trabajo fueron a comer en un conocido restaurante de la ciudad. Confiesa que la fotografía la tomó con la única intención de capturar un grato momento. No obstante, al día siguiente, cuando vio la imagen, el semblante de su rostro cambió completamente cuando se encontró con algo que jamás debió existir. Joe dice que es la primera vez que hace pública esa foto, en la cual se deja ver una figura semi-translúcida en el fondo. A pesar de que esto sucedió hace años, nuestro suscriptor recuerda aquel momento como si fuese ayer, asegurando que en ese instante, nadie, absolutamente nadie, se encontraba detrás de sus colegas de trabajo. Al realizar un pequeño análisis, llama la atención la vestimenta que la figura utiliza, pues pareciera ser que se trata de una mujer vestida con ropas antiguas, como si no fuese de esta época. Sin embargo, lo más increíble es que no es una, sino que parecen ser dos las imágenes femeninas que se observan en la fotografía. Una vestida con vestimentas claras y la otra con ropajes negros. Ambas figuras parecieran estar mirando hacia un lugar en específico. Sin embargo, y si te fijas bien, lo más sorprendente de todo es que mirándolas detenidamente, parecieran tener el mismo rostro. ¿Lo notas? ¿Será la misma entidad la que se desdobla? ¿Alguna clienta que frecuentó este lugar en el pasado? Dime qué es lo que crees tú. Número 2. Desde la ciudad de Tijuana, en México, Giovanni González, uno de nuestros suscriptores, se encargó de hacerme llegar una impactante fotografía asegurando que la imagen demostraría que algo muy malo está pasando con él. Verás, Giovanni relata que hace algunas semanas viene teniendo constantes pesadillas, especificando que un ser de ojos brillantes, cabello largo y lengua anormal aparece apoderándose de él, como si en cada sueño estuviese este ser al acecho esperando la oportunidad propicia para tomar control de sus movimientos. Nunca imaginó que al sacarse un par de fotografías, estas revelarían el rostro de sus más grandes temores. ¿Lo notas? Todos alguna vez nos hemos sacado fotografías al iris del ojo, ¿verdad? Mera curiosidad. Misma curiosidad que reveló el más grande temor de Giovanni. Si bien la lógica nos dice que pudiese tratarse de algún reflejo o de algún otro error en imagen, Giovanni cree que existe una relación entre esta selfie y sus pesadillas.
De hecho, el chico está convencido de que este ser vive dentro de él, tal cual como si se tratase de un parásito que le absorbe toda la energía, confesándonos que se siente cada vez más desanimado desde que las pesadillas comenzaron a ocurrir. Si esto es real y se trata de un espíritu intranquilo, el ocultismo dicta que solo debe ignorarlo hasta que los eventos cesen. Mientras más importancia se le dé al espíritu, más fuerza obtiene. Eso fue lo que le recomendé a Giovanni. ¿Qué le recomendarías tú? Número 1. Lo siguiente corresponde a una serie de imágenes tomadas por una suscriptora quien por razones personales no quiso revelar su identidad. Sin embargo, se dio el tiempo para relatarnos que una noche mientras paseaba con su hija en una plaza, sacó fotografías al lugar, incluyendo una antigua iglesia que a esa hora estaba cerrada al público. No fue hasta el día siguiente que, revisando aquellas imágenes, notó que aquella iglesia no estaba vacía esa noche. Observa. Nuestra suscriptora señala que tanto ella como el resto de su familia quedaron absolutamente horrorizados al ver esas imágenes, en donde se distinguen diversas siluetas de lo que parece ser criaturas demoníacas quienes desde lo alto parecieran estar contemplando la ciudad. Lo más sorprendente de todo fue que, a pesar de la divulgación en redes sociales de esas fotografías, desde el interior del templo nunca se emitió un comunicado oficial al respecto, quedando simplemente como un misterio del cual pocos se atreven a hablar. Dime, ¿qué es lo que opinas tú sobre esta fotografía y también de las anteriores? Debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break.